analizando bien las figuras de los jugadores, creo que teníamos un gran equipo con un buen potencial, porque los mismos jugadores que han ido después a otros equipos le ha ido muy bien en su rendimiento. Entonces, significaba que en ese momento, en ese campeonato, varios de los jugadores que estábamos ahí teníamos condiciones naturales de buen nivel, en un buen estado, en una buena edad, como para poder expresarse en el campo de juego. No fue un campeón de los normales, por la manera de jugar, por cómo se había formado el equipo y en tan poco tiempo y tan rápido. Encontré un funcionamiento donde se sintió cómodo con la forma de jugar y no paramos más. Y todos pensábamos de la misma forma, es decir, el compromiso que había y el convencimiento llevó a que desde la fecha 1 hasta el final fue un equipo que siempre marcó un estilo. Creo que lo más importante cuando te toca salir campeón es el equipo que armaste. Creo que si le preguntás a la gente de aquel equipo del 2002, seguramente te lo va a decir de memoria. Entonces creo que eso es lo importante a la hora de poder acordarte de un campeonato, ¿no? Muchas veces pasan de que puedes salir campeón, pero no, como que la gente no estaba identificada tanto con el equipo, y creo que suele pasar esas cosas. Y en ese equipo creo que la gente se identificó mucho, y es hasta el día de hoy que se acuerda gratamente, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante. El Fede que quiere, el Fede que la hizo muy bien frente a la marca de Maidana, lo desparramó, ¿eh? Allí estaba llegando el Rolfi, que le pega bien de afuera. A ver, el Rolfi, ¡golazo! ¡Gol! Yo pienso que el equipo de Independiente del 2002, que fue armado expresamente con una gran mano que dio Greenback, uno de los pocos y últimos equipos de tanto poder ofensivo que salió campeón. Pero fue un equipo que te deja marcado en el recuerdo, porque vos tenías gente que iba adelante desde en serio. Siempre buscábamos de jugar bien al fútbol, esa era la idea. Más por los jugadores que había. Y aparte sentíamos, yo lo hablo hoy en día con mucha gente independiente, amiga, y sentíamos nosotros, yo lo sentí y ellos también lo sentían cuando iban a la cancha, que el equipo iba a hacer más de 2 goles así. Entonces esa era la tranquilidad que te daba el equipo también, que jugaba bien al fútbol y que llegaba a hacer goles, ¿no? Si no, creo que primero me viene a la cabeza el partido que le gana Colón. Después de un primer tiempo que viene bastante parejo, después le pasa por encima. Y esa sensación de, pucha, estos tipos están jugando muy bien al fútbol y estamos no solo para escaparnos del descenso, que era un poco el objetivo cuando había arrancado esa temporada. Meses brillantes del equipo, tanto en los días de partido como en el día a día, en los entrenamientos, inclusive la pretemporada. Quizás uno de los momentos que siempre se me vienen a la cabeza fue la pretemporada que hemos hecho en Necochea, ¿no? Invierno, mucho frío, iban llegando los refuerzos, algunos se incorporaban directamente ya ahí en Necochea, y uno miraba cómo entrenaba ese equipo, y realmente yo creo que a partir de ahí, en mi caso por lo menos, sentí que íbamos a pelear el campeonato. No había ninguna duda. El objetivo era ese, salir campeón, todos nos comprometimos con eso, y bueno, después obviamente era difícil por la temporada anterior que habíamos tenido, pero bueno, el nivel era muy alto. ¡Vamos, Rivera!
un campeón de lo que la gente se va a acordar siempre, el hincha lo mismo, y yo también. Es decir, cada tanto, qué sé yo, con mi familia lo hablamos y eso, y fue como muy, muy emocionante, un juego que me sentí bárbaro, muy identificado con Independiente. Fue bárbaro. Perdíamos creo que 2-0 y lo ganamos 3-2, pero por el empuje del equipo y de toda la gente. Yo creo que el estadio que tenía Independiente, digamos el viejo estadio, le metía mucha presión. Nosotros jugábamos en cancha llena, todos los partidos de local y visitante, y jugar ahí en esa cancha era hermoso. La propuesta, digamos, iba muy de la mano con lo que era la historia de este club, ¿no? De un equipo valiente que intentaba jugar todo el tiempo posible en campo contrario, tener mucho la pelota, atacar todo el tiempo posible, en la medida que el rival obviamente te lo permitiera. Pero muchas veces, en la inmensa mayoría de los partidos, fuimos capaces de imponer nuestro juego, cosa que no es fácil, y ese equipo lo hacía a través de lo colectivo y sobre todo también de las individualidades. Hubo lesiones, la de Fede Domínguez, yo me lesiono en la fecha 12 con Estudiantes, creo que el Rolfi se lesiona también, y no había mucho recambio de jugadores, digamos, de jugadores de experiencia como lo estaban jugando, ¿no? Yo siento que hubo una presión que a cada uno de nosotros nos ha llegado, después de haber jugado con Chicago en cancha de Vélez, el equipo mermó un poco su rendimiento, los rivales se potenciaban porque jugaban contra el primero. Y bueno, se nos fue difícil en la parte final del torneo. Que yo me lesiono, estuve 2 o 3 partidos sin jugar y cuando vuelvo sentía la molestia de la lesión. Y tal fue así que jugué 8 meses desgarrado sin darme cuenta que estaba desgarrado, porque el médico me decía que no tenía nada. Todo el mundo dice Independiente a lo último, por ahí. Se cayó un poquito. No, para mí fue un nivel muy parejo a lo largo de todo el torneo y llegamos a una instancia de puntos donde todos querían terminarlo cuanto antes, pero el campeonato tiene 19 fechas, había que tener un poco de paciencia, que era lo que sí tuvimos. Pero bueno, se arranca ganando un partido con Banfield en cancha de Vélez y faltaba todavía, bueno. Se tuvo un traspié en un partido, en ese. Y después con Boca llega. Con alguien tenés que pelear el torneo. Esto estaba escrito en la puerta del vestuario de Independiente. No existe el calor, no existe el cansancio. Máxima concentración, mentalidad ganadora, mucha actitud, entre paréntesis, huevo, huevo, huevo. Me acuerdo que hubo, que llovió, después salió el sol, que había un ambiente raro, sumado a que había elecciones en ese momento dado, que Educatencel las había ganado, y que, bueno, la gente apostaba por este equipo que le fue muy bien durante varios tramos del campeonato y que, bueno, se había cortado la luz también, me acuerdo. Entonces la gente que no pudo venir a la cancha, después uno se va enterando con el correr del tiempo de las historias individuales de cada uno de los hinchas. Bueno, lo de la gente fue infernal.
Desde que salíamos del hotel, todas las fechas, y bueno, y sobre todo esa que llegase emparejado, el clásico, lo que significa, cómo acompañó, cómo alentó, no, fue emocionante decírtelo hoy y emocionante ese día. Después el vestuario era, había sido como un desahogo también, después de tanto tiempo que Independiente no lograba un título, llegar a esa instancia después del partido con 3 puntos de diferencia. Veníamos de 2 partidos donde no habíamos conseguido una victoria, donde veníamos en un punto donde teníamos que reaccionar. Fue un partido raro, donde nos salvamos, donde íbamos perdiendo, donde ellos tuvieron muchas situaciones y no la aprovecharon. Nosotros en un centro pudimos encontrar el empate que nos dio ese desahogo, ¿no? Nosotros estábamos convencidos de que era un día clave para nosotros, porque de ganar éramos campeones. Y queríamos ganar ese partido para poder festejarlo de local. Pero bueno, fue un partido muy, muy difícil, muy, muy difícil. Boca venía, en ese tramo final del torneo, había levantado mucho su nivel. Nosotros habíamos caído un poquito en nuestro nivel, sobre todo el partido anterior contra Banfield habíamos perdido. Y de estar a 8 puntos, de repente en 2 fechas o 3, se nos pusieron solo a 3 puntos de diferencia. Pero teníamos la gran oportunidad de ganar ese partido en casa y ser campeones, ¿no? Contra Boca. Se corta la luz. Lo mismo que pasa en Avellaneda, pasa en Ituzaingó, o sea, 2.000 kilómetros de distancia se corta la luz. Desesperado, entro a buscar a alguno y engancho a Sergio Velasco, un hincha Independiente, amigo mío, Castelar, no tiene codificador, pero tiene cable. ¿Qué hago? Nos vamos a lo del que tiene codificador, lo levanto, pues yo no sabía ni instalar el codificador, lo levanto con el codificador, me lo llevo con la familia, todos a la casa de este otro, instalamos más o menos, viste que, a ver, acá, no va acá, logramos ponerlo, gol de Barros Esqueloto, al minuto de ponerlo me quería matar, gol de Barros Esqueloto. Boca con todas sus figuras, se comía goles increíbles, nos llegaban con facilidad, nos fueron ganando el partido. Y a nosotros cada vez que íbamos llegando al arco y no podíamos convertir, nos íbamos frustrando más. Y la verdad que fue un partido muy, muy complicado, muy, muy difícil, ¿no? Primer tiempo no logramos imponer nuestro juego, si bien tuvimos algunas situaciones, pero no logramos imponer nuestro juego. El segundo tiempo queríamos, bueno, era un poco el espíritu o el alma del equipo, atacar, atacar y atacar. Entonces, el Tolo, recuerdo, hizo cambios muy ofensivos y fuimos a buscar el empate. Nos expusimos muchísimo a cada contra de Boca, que tenía jugadores en ese momento
bueno, brillante, ¿no? Delgado, el Messi, Tevez. Yo creo que por más que Boca haya jugado bien, mejor que nosotros ese partido, más el primer tiempo, no merecíamos perder ese partido. El partido sabíamos que en algún momento, porque fue parejo, en un momento obviamente nosotros teníamos que tomar decisiones dentro de la cancha porque los minutos pasaban y Boca habrá tenido dos o tres opciones que lo podía haber definido el partido. Pero bueno, el fútbol tiene eso, ¿viste? Paseo del medio Insúa, cuando gravitaba mucho en el otro lado. Ahí está Rolfi Montenegro, cruza no puede, señoras y señores, Guiñazú buscando la igualdad. ¡Guiñazú! ¡Ay, lo que se mojó Silvera! ¡Lo que te devoraste, Kuki! ¿Viste todo? ¿Lo viste lo que hizo Silvera? Y aquí estaba Barros Esqueloto y aquí se viene Matías Abel Donetti, se viene Chapita, lo persigue Milito, llega Franco que viene Chapara, Delgado puede liquidar el partido, Delgado, quiso meter la copa al segundo palo, está atento Díaz. Pero para mí nos reventaron a pelotazos, o sea, la sensación era, van a meter el tercero antes que el segundo. Y bueno, cuando se va Milito, para mí Boca sobra un poco el partido sobre el final. Por la misma superioridad que habían tenido, capaz. Van a meter a Gómez en la chara. La tiene Insúa, se viene Independiente. Aquí aparece Silvera. Catalio Suárez, qué pelota que sacó Montancieri. Impresionante el arquero de Boca. Maravilloso el pato. Barros Esqueloto, que le ganaba Franco. Sigue Barros Esqueloto, casi no toca ni la penal. Barros Esqueloto, Tevez y gol. ¡Uy! ¡Apache! Del palo derecho. Era una situación rara, lo de afuera es complicado. Más cuando vas perdiendo y saber todo lo que podía llegar a pasar del esfuerzo que habíamos hecho durante todo el torneo. La jugada, sí. En base a que la recupera Gaby, avanza un poco, se la da a Emanuel. Emanuel tira al centro y Luca le cambia el palo. Una jugada simple que nos dio alegría después al final. Por lo que dije anteriormente, ¿no? Por toda esa euforia y esas ganas de poder salir campeón y de coronar lo bueno que hicimos durante todo el torneo, ¿no? ¿Se va a ir Luchans? Sí, porque se iba a ir Fusinelli primero, pero se arrepintieron sobre la marcha de Luchans. Ahí está, se va Luchans, ingresa con el 9 Cristian Gómez. Fue en ese momento que recuerdo que Milito corta una pelota y hace una corajeada llegando a casi a 10 metros del área grande y se la abre a Manuel Rivas. Y Manuel Rivas, de tantas veces que he visto la jugada, la tengo grabada en mi memoria, la pisa con la suela y tira el centro. Un centro que realmente hasta el día de hoy, como dijo él en algún medio, se lo sigo agradeciendo porque ese gol, que es una centésima de segundos cuando uno concreta el gol, que marca un antes y un después en mi vida. Entonces es algo importante que valoro y que bueno, esto va a quedar por el resto de mis días en la tierra. Pero cuando empuja Milito, Independiente quiere, la tiene arriba, Fusinelli. Yo no sabía si gritarlo solo, si... No, obvio, fue tremendo. Y bueno, después, ahí en el momento del gol, en alguna imagen creo que se ve... Sí, lo festejo, obviamente, como propio. Todo el equipo lo sintió de esa manera, la gente lo mismo. Y la verdad que fue un estallido tremendo en la cancha por parte de la gente y por parte nuestra también, porque el partido realmente ahí estábamos, o lo empatábamos o lo perdíamos en alguna contra de Boca. Me acuerdo de la jugada que arrancó Milito yendo al ataque, la abre sobre la izquierda Emanuel Rivas,
Rivas amaga, tira el centro y ahí entró Pusineri. Yo estaba en el medio de la cancha y vi que cuando se pasó y acompañó la pelota, grité el gol y bueno, ahí fue el campeonato, ¿no? Yo encima, otra cábala, los escuchaba siempre por Continental. Aunque me costara, como en este caso, ir adelantado a la imagen. Iba adelantado a la imagen. Entonces, cuando en la tele la lleva Milito, Víctor Hugo ya cuenta que la abrió para Rivas. Y cuando la tiene Rivas, ya está cabeceando Pusineri. Como yo estaba con mi amigo y con mi hijo, en lugar de pegar el alarido, espero. Fueron, creo, los dos segundos futbolísticamente hablando más orgásmicos de mucho tiempo, porque fue... ya está. Y cuando cabecea Pusineri, ahí sí me pego el grito y un desahogo. Un desahogo feroz. Yo creo que alguna vez leí que fue uno de los goles más gritados por los hinchas independientes. Principal de esa jugada es de Lucas, ¿no? por el gol, por lo bien que llegó al área, por el cabezazo que... Lucas estaba muy, muy cansado, todos estábamos muy, muy cansados, y llegar al área como llegó y saltar como saltó y meter el cabezazo que metió, lo hizo por, ya te digo, por el carácter y la mentalidad de Lucas, ¿no? Me dio mucha alegría por Lucas, también que haya estado en ese momento, en ese lugar, en el momento indicado. Me fui encontrando con un montón de personas del gol, del campeonato, al día de hoy, que cada uno me cuenta las historias que vivió justamente ese día. Las que más recuerdo son dos, que un poco marcan un poco la antítesis y las dos salidas desencadenantes que tuvo este gol. Que fue la primera a los 4 o 5 meses del gol, en el próximo campeonato, en Rosario, un hincha me pone su bebé en brazos, que se llamaba Lucas, por ese gol. O sea que, bueno, ese fue el gol que tal vez le dio vida a su hijo, ¿no? Y a un nuevo hincha de Independiente. Y después, con el correr del tiempo, también me encontré con un chico en Mendoza que me quería conocer porque su papá había fallecido en ese momento. No recuerdo en el momento del gol, pero sí lo encontró muerto, fanático de Independiente, con la radio prendida. Entonces, fueron dos cosas muy amplias. Ya te digo, que uno dio vida y otro dio muerte. En todas esas dos puntas, en esos extremos, hay una infinidad de cosas que le pasaron a los hinchas. Y eso es lo que yo rescato y le doy valor. Cosas que pasan adentro de la cancha, el partido estaba caliente, por ahí nosotros estábamos calientes también porque estaban haciendo tiempo y lo queríamos empatar y ellas terminan calientes porque le empatamos a la hora y veían que se le iba la chance también por ahí de salir campeón. Yo pienso que fue campeón y subcampeón los dos mejores. Si salía Boca, bueno, era un buen campeón. Salió Independiente, mejor, pero fueron dos equipos ofensivos. Acordate, jugaba Delgado, jugaba Barro Sequeloto, jugaba Carlito Tevez. No, tenía un equipazo ellos. Bueno, por suerte el fútbol hay que jugarlo y el resultado se dio favorable a nosotros. Lógicamente, locos de alegría, todo el mundo, ¿no?
Y por suerte la única más o menos que toqué la pude meter adentro. Se venía la noche, Lucas. Se venía la noche, pero amaneció. No, me volví loco. Me volví loco, me quería abrazar con todo, sí. Fue... Es lo máximo. Hacer un gol de esa manera, hacer un gol de torneo. Gracias a Dios siempre me agarró en cancha. En el fútbol son más las... No sé si las desilusiones, pero... Porque son tantos equipos, tantos quieren lo mismo, que bueno, después haces un balance de tu carrera y haces una sumatoria de lo que te tocó ganar, y por eso es tan valorable y por eso tenés que es algo que es mío, que es nuestro, que ya no lo pueden sacar. Entonces, por eso te empezás a acordar de todo, de la familia, los amigos, de la gente que estaba ahí. Me quería abrazar con todo, bueno. Y vivirlo tan propio y todo lo vivimos de esa manera, con tanta emoción, que bueno, fue un desahogo, ya que Independiente no venía, lo que decíamos un poco al principio, no venía de hacer muy buenos torneos. Entonces es algo que me voy a acordar siempre, abrir el marcador o hacer ese gol, porque encima fue un muy lindo gol. Entonces es algo nuestro, ¿no? Y lo tenemos que valorar muchísimo. Sí, bueno, fue la coronación, digamos, de seis meses o de un torneo impecable del equipo, impecable. Y terminar de esa forma, el equipo realmente se lo merecía. Si bien con el empate éramos campeones, terminar ganando, goleando y gustando era un poco el cierre ideal para ese equipo. Que del primer partido al último, creo que fuimos claros dominadores de ese torneo. Nosotros mismos y la gente, y para el recuerdo de todos, necesitábamos cerrar el torneo de esa forma, ¿no? Con un resultado contundente, con un juego brillante. Y sobre todas las cosas, disfrutando de ese final de partido.